Claudia Sheinbaum Pardo, próxima jefa de gobierno, y la secretaria de Medio Ambiente, SEDEMA, de la Ciudad de México, Tania Mula García, se confrontan. La primera parte denuncia corrupción, la segunda publicó que no hay irregularidades en la verificación, sin informar que exista una investigación en curso. La SEDEMA, a través de un boletín, confirmó que el carro de Sheinbaum Pardo ingresó el 7 y 17 de agosto del 2018 al verificentro 44 Liras Turcas, en la alcaldía Tlalpan, colonia Huipulco, donde obtuvo el holograma 1. Informaron que en ambos procesos de verificación no se desprende irregularidad alguna durante las pruebas. Mientras se lee en el texto enviado a los medios de comunicación, la SEDEMA reitera su recomendación a la ciudadanía de evitar utilizar gestores para realizar la verificación vehicular. Esto en referencia a que fue el chofer de Sheinbaum Pardo a llevar al verificentro, pero no aclaró si había alguna investigación en curso para confirmar o rechazar la supuesta corrupción que se denunció de parte de la próxima gobernadora capitalina. Le pidieron mordida al chofer de Sheinbaum Pardo. Reconoció que su automóvil en ambas pruebas obtuvo el holograma 1, pero que en eso no hay problema sin el intento de corrupción. Luego de que le pidieron 1.500 pesos a su chofer para entregarle el holograma 0, se interpuso la demanda, como se puede observar en la copia que tiene El Sol de México de la carpeta de investigación No. CIFTL/TLP2/UI-3Colombios/D02099/10-2018 en la Fiscalía Especializada en Investigación en Tlalpan. Además, la futura mandataria capitalina envió varios mensajes a la titular de la SEDEMA, informándole del hecho, donde le respondió que acudiría con Vigilancia Ambiental junto con Contraloría. También este diario tiene la conversación. Ella, Tania Mula, tiene que explicar: los que tienen vehículos en esta ciudad saben que hay una corrupción muy grande en los verificentros, respondió Sheinbaum Pardo tras conocer el boletín de la SEDEMA. Justicia: presunto violador de kinder en la GAM no está prófugo. Septiembre, CDMX restringe Morena a la prensa en el Congreso capitalino, luego recula.